La iglesia actualiza y anuncia el Evangelio, la comunión universal. Después de Pentecostés, el Señor Jesús ya es totalmente inseparable de la iglesia. Aunque la trasciende y le debe todo lo que es, no hay iglesia sin Cristo resucitado. La noción del Cristo total de San Agustín ilumina de manera admirable la comunión entre Cristo y la iglesia, y también entre todos los miembros de la iglesia y Cristo, tanto personal como comunitariamente. La iglesia es una en Jesucristo. El Cristo total es la cabeza, el Cristo, y el cuerpo es la iglesia. La cruz, la resurrección y Pentecostés son momentos decisivos de la comunión eclesial de la Santísima Trinidad. Estos momentos son distintos, pero no separados. La unidad lingüística que en un tiempo fue quebrada por Babel se reconstruye en Pentecostés a través del don del Espíritu Santo. A la confesión de la lengua y a la separación de la humanidad que simboliza Babel, tal como nos lo recuerda el capítulo 11 del Génesis, responde la reunificación de la humanidad en la inteligencia del testimonio apostólico y en la eficacia reconciliadora del Espíritu. En Babel hay un solo lenguaje, un símbolo de unidad vivido y roto por la orgullosa pretensión humana. En Pentecostés, la multitud de lenguas, símbolo de todas las barreras levantadas entre los pueblos, se unificaron en el entendimiento común de la palabra apostólica. Tal es la obra del Espíritu de los últimos días. El fuego de este único Espíritu que se adueña de cada uno tomando en su singularidad, abraza a la multitud para volver a unirla en una sola unidad. La comunidad que nace de Pentecostés se reúne con Dios a través del poder del Espíritu Santo. En Pentecostés, la orgullosa pretensión humana cede el puesto a la comunión. La diversidad humana está encerrada por la unidad en la multitud. Gracias a la presencia activa del Espíritu Santo, la Iglesia actualiza y anuncia el Evangelio. La Iglesia no ejerce este ministerio de comunión para adquirir méritos propios. La Iglesia que predica, lo hace con el compromiso de la cualidad de su apego a Cristo. La Iglesia reconciliada evangeliza y participa en el tiempo y en el espacio en la construcción del reino de Dios, del cual ella misma forma parte plenamente aquí y ahora.